Con un registro inédito de 694 dibujos y 807 cuentos, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana cerró la etapa de inscripción de trabajos de los certámenes Ponle color a la democracia y cuéntame tu valor respectivamente. Con el fin de promover los valores de la democracia para que la sociedad participe con sus expresiones y habilidades artísticas, el Consejo Estatal Electoral extendió la invitación a estudiantes que cursan los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, así como a la ciudadanía en general, para su participación en la novena edición de los concursos de cuento y dibujo. Estas actividades artísticas van orientadas a fortalecer la cultura de la participación del ciudadano en el proceso de una mayor integración cívica electoral con la tendencia básica a conocer los valores democráticos. La etapa de registro de los concursos de dibujo y cuento inició desde el pasado 10 de febrero y concluyó el 19 de marzo. Los trabajos recibidos tendrán que ser inéditos y de creación propia. La estructura y contenido deberán considerar situaciones que ejemplifiquen los valores de la democracia, fundamentalmente en espacios como la familia, colonia, comunidad, municipio, estado o país. Para los certámenes de cuento y dibujo, el jurado calificador estará integrado por maestros de la licenciatura en literatura y arquitectura de la Universidad de Sonora, respectivamente. Su fallo será inapelable y definitivo. La premiación se efectuará el 31 de marzo en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, donde el esfuerzo de los ganadores se verá reflejado con la entrega de constancias y un premio de 3.000 pesos al primer lugar de la categoría primaria para secundaria y preparatoria de 5.000, mientras que en la abierta será de 8.000. Cabe señalar que el registro de trabajos en esta novena edición en su conjunto suman 1.501, superó con mucho la cantidad de 829 inscritos en la edición anterior de los certámenes.